Basta de andar. ¡Haber venido!
Patricia Tanis, asesora científica de DAL, día 1 en el planeta Pandora. Mis superiores me han asignado a este planeta para buscar indicios de tecnología alienígena abandonada, similar a la que la compañía Atlas encontró en las ruinas de Prometheus y a la que debe su condición de superpotencia. Las probabilidades de que se produzca un hallazgo semejante en estas rocas son ínfimas, pero mis benefactores están tan convencidos que parecen dispuestos a desperdiciar mi considerable talento aquí. Solo llevo aquí 3 horas y ya creo que encontraré la muerte en este planeta. Los científicos no perseguimos mitos y leyendas. Día 43 en Pandora. Al menos creo que llevo 43 días aquí. Resulta difícil aclimatarse a estos ciclos lunares. El tiempo de rotación diurno es de más de 90 horas. Los habitantes de esta polvorienta roca de sal son los más ignorantes de la galaxia.
Cuando indago sobre cosas como la cámara desde una perspectiva científica, no encuentro más que canciones infantiles y burdos soliloquios sobre alguien que conocía a otro alguien. Divagan hasta sumirse en un profundo estupor. Imagino que están borrachos o tienen alguna lesión cerebral, pero el caso es que dejan de ser conscientes de mi presencia. Si creyera en el infierno, analizaría su parecido con Pandora. Irónicamente, tal creencia me asemejaría a estos neandertales. Poder no tiene fin. Mira cuántas cosas. Es el día 76. Desperté con la esperanza de estar teniendo una pesadilla recurrente. Pasamos más de 36 horas trasladando el campamento a una ubicación más cercana a la excavación, pero fuimos emboscados por la fauna local, que ha despertado de su hibernación y está hambrienta. La mitad del personal ha sido asesinado o devorado vivo por los skaks.
Yo sobreviví ocultándome bajo un colega al que estaban devorando. Se llamaba Carl. Mis emociones están embotadas. No he llorado la muerte de ninguno. De hecho, hasta me alegré. Me alegré porque su silla es más cómoda que la mía. Me he quedado con su silla. Y luego reparé en el brillo que emitían las rocas de la excavación. Día 119. He pasado casi una hora sentada en la ducha llorando. Resulta interesante teniendo en cuenta que llevamos varios días sin agua. Mi cordura se esfuma al mismo ritmo que el personal de la excavación. Con la investigación de los símbolos y trazados brillantes de la excavación, finalmente hemos obtenido pruebas irrefutables de la existencia de vida alienígena aquí, en Pandora. Pero la celebración ha sido un tanto solitaria, ya que solo me quedan dos colegas. Y la chica gorda, Shimei, no me cae muy bien. Me habían dicho que los descubrimientos científicos requieren sacrificio, pero no lo había entendido hasta ahora.
las narices! Día 172. La chica gorda, Shimei, ha muerto aplastada por las ruinas alienígenas que se han desplomado hoy. No murió en el acto, y me suplicó que la liberase del sufrimiento mientras se ahogaba en su propia bilis y demás fluidos. Dudé porque era la única que quedaba con vida aparte de mí. Intenté disfrutar de nuestra interacción mientras se atragantaba, tosía y moría. Imaginé que se trataba de una conversación, pues sabía que sería la última que tendría en mucho tiempo. Cuando por fin la estrangulé para poder continuar con mi investigación, noté que se arrepentía de su decisión. Los Skaks llevan mucho tiempo esperando este festín. Esta noche no pasarán hambre. Thank you.